Así como cuando la suerte no está muy de tu lado. Se me cayó el teléfono, chicos, abriéndole la puerta a los perritos y ¡boom! Que se me partió todo, todo por la parte de atrás. Déjenme mostrarles. Lo voy a poner así para que lo puedan ver mejor, porque si lo pongo así casi no lo ven. Miren cómo se me partió todo, todo, todo el teléfono de la parte de atrás. Esto se quedará así, aunque yo pago por Apple Care y puedo llevarlo a que me lo arreglen, pero siento que pues no es necesario, no me está molestando como la cámara ni nada por el estilo y tengo que pagar pues $100 por eso. $100 que no quiero gastar, por lo menos no en esto, me gustaría seguir comprando cosas para la boda y así, pero así es como amaneció mi suerte el día de hoy. Yo todavía ando en pijamas. Me encanta este fondo, es lindo, ¿verdad? Creo que lo han visto mucho, pero me gusta. Voy a terminar de editar, no, ni siquiera he empezado y son las 12. Como tal, hoy no es que tenga la gran cosa que hacer. Solamente tengo la cita con la chica y como les digo, voy a llevar mi vestido. A ver, que me dé como una cotización. Quiero ver cómo ella me hizo lo del arreglo. Ella tiene buenas reseñas, la verdad. Y miren, estoy un poquito confundida. Yo no sé si esto tú tienes que esperar a que se vaya la batería y cargarlo, porque se supone que tú lo puedes cargar acá y se supone que aquí te tienen que prender esta lucecita que está acá y por alguna razón u otra no veo que prenda. Pero nada, la cosa es que voy a terminar de editar. No he editado porque me puse a hablar con Facebook. Llevo mucho tiempo sin mencionarlo, sin decirle. Lo dejé pasar, lo olvidé, ya no me contacté más con ellos desde abril. Ya es tiempo otra vez de estar ahí. Y nada, espero que esto sí sea ayuda para la solución que necesito. Les digo, a lo mejor el dinero perdido, no puedo hacer nada. Era bastante dinero, chicos. Pero por lo menos tener mi cuenta de vuelta y poder trabajar, porque por más que sea, este es mi trabajo, ¿me entienden? Entonces, nada, vamos a ver si esto me lo soluciona. Estuve buscando en YouTube y nunca había dado con esto. Yo creo que esto es la clave de la restricción que me pusieron, que obviamente yo tengo mi cuenta, mi página está ahí, pero me tienen la monetización restringida. Entonces, espero que sea así, deséenme suerte, ojalá y sí, pero hasta ahorita y son las 12. Es que he estado chateando con ellos porque, bueno, ya ven que ellos se tardan un poquito de tiempo en responder y así. Pero nada, voy a ponerme a terminar de editar porque este video está largo, pero entretenido y súper chévere. Y pues ahí me voy a cambiar. Pero nada, quería darles como el update de lo que estoy haciendo ahorita porque, pues nada, no, o sea, no es que he hecho la gran cosa, pero sí quería comentarles lo de Facebook porque pues llevaba mucho tiempo ya que no les había hablado de eso. Justamente ya a mí me dice, nah, bueno, todavía no te han arreglado eso. Sí, señores. Y bueno, yo lo que no sé es qué voy a hacer porque yo todavía no he hecho lo de los taxes. Yo pedí una extensión y si no me dan ese dinero, imagínense cómo voy a hacer. O sea, cómo voy a pagar yo por algo que yo no recibí. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Ahí les contaré, ahí les diré, les daré un update. Lo único que yo dije, que yo no me voy a amargar por eso ya. O sea, tómalo como perdido, como dice mi mamá, si te llega bien, y si no, pues a echarle pichón, como decimos en Venezuela, a seguir trabajando y a seguir pues haciendo contenido. Me voy a hacer un brunch. Ahí está, chicos. Seguramente el correo está ahí, pero me voy a hacer un brunch, me voy a hacer estas tocinetas. Huevito otra vez, me encanta el desayuno. Yo creo que mi comida favorita es el desayuno, entonces aquí ando haciéndome algo para almorzar, un brunch, como les digo. Pancito y acá esta mantequilla que me encanta de Walmart porque sabe muchísimo al de Texas Roadhouse. Me dejaron una caja que estaba esperando. Ya les voy a mostrar. Ya me arreglé, chicos. Todavía es temprano. Bueno, son las 2 y 40. Tengo la cita con ella a las 4 y media. Entonces tengo todavía 2 horas. Pero aquí arreglándome. Ahora les muestro el fit, ya saben. Ya saben que ando mostrándoles. Pero ayer como me dormí con el cabello no mojado completamente, yo nunca me lo, o sea, muy muy pocas veces me puedo acostar con el cabello mojado, porque para mí es demasiado incómodo, entonces yo siempre, a veces me lo seco como un poquito y a veces siempre me queda un poquito mojado, entonces me voy a pasar la plancha para no tenerlo así como una loca,
rapidito. Y el día de hoy, como voy a llevar mi vestido, quiero que ella me dé más o menos como un estimado para ella arreglarme mi vestido. Entonces hoy no me voy a ni maquillar el rostro ni nada. Y tampoco me coloqué el protector solar ese que tiene color porque puede manchar. Y me puse este, pero bien lejos de los ojos, chicos, porque este protector solar me da alergia en los ojos y es súper, súper incómodo. Pero nada, me voy a hacer esto el cabello. Y cuando yo me hago esto, yo no me plancho el cabello completamente porque mi cabello es liso. Es solamente como para que las puntas no queden así o queden unos que otros pelitos parados. Siempre es como un poquitico. Literalmente agarro, me lo parto por la mitad y me lo paso por la punta nada más. Y ya. Yo ya me eché el Heat Protector, este, el de Tresemme, pero es solamente en la puntica. Y ya. Y acá arriba, si a veces me queda como medio parado, ya ven que uno se acuesta y le queda esto a veces así. También me lo paso. Ay, Dios mío, no sé cuántas veces le voy a decir lo largo de mi pelo. Pero yo no soy fan. Y no es que no me guste, obviamente sí me gusta mi cabello largo también. Pero para mí, o sea, a mí, porque obviamente hay personas que le lucen más el cabello más largo, a otras personas no les lucen tanto el cabello corto. Para mí el cabello corto me hace ver más como juvenil, más chama, más joven. Entonces por eso me gusta mi cabello corto, para mí. Como les digo, hay personas que se ven más lindas con el cabello largo. A lo contrario, yo siento que mi mamá con el cabello largo se ve súper, súper juvenil, a diferencia pues de mí. Pero sí, aquí me lo paso rapidito y ya. Solamente las punticas, que me quiero solamente cortar las puntas porque en estos días hice una historia y ya la puntica, lo que queda de la puntica es lo que tengo todavía de lo que me he pintado el cabello, pero de resto todo esto es mi cabello regular. Pero nada, listo, un poquitico nada más acá y ya, porque les quiero mostrar el paquetico que les dije que me llegó. Me da risa que Dios no le dio cacho al burro. Hay personas que quisieran tener el pelo largo y se ponen extensiones, y yo quisiera tener el pelo corto. Pero miren, al final me he hecho esto, que esto es de Peter. Yo no soy fan de echarme nada de aceite ni nada en el cabello porque obviamente mi cabello es graso. O sea, ahorita está bien, pero más tarde probablemente ya va a estar sucio. Pero me estoy echando esto que me encanta, es como un aceitico, pero bueno, ya ven que uno se echa ese aceitico como para que el cabello no se vea así todo seco, pajoso y nada, sobre todo en las puntas me lo echo. Bueno, este es el outfit del día de hoy. Cargo esta franelita que es de Uniqlo, de la tienda japonesa, y como pueden ver es como pegadita y todo pegadito por acá, y si se levanta o se ve un poquito levantado, ese es el look. Y cargo esta falda que es de Shein, que ustedes vieron que se las mostré. Me gustó bastante porque yo pedí la blanca y se supone que era de ellos mismos, pero la blanca me queda volando y es XS. Señora donde mandé a arreglar mis pantalones, donde voy hoy, ella me dijo a mí que la metiera a lavar a la secadora y a ver si se me coge un poquito. Y ella dice que no, ella cree que no necesito como tal arreglarlo. Pero este me queda un poquito mejor, el otro me queda como un poquito más suelto de este lado. Este me queda perfecto. Las zapatillas, que son estas, yo no sé, yo siento que puedo caminar bien. Yo creo que sí las puedo utilizar así. Yo creo que puede que 6.5 me hubiese quedado más apretado. No sé, como les digo, pero sí, obviamente me quedan flojas, o sea, me queda flojo un poquito así, ¿ven? Al menos que también a veces estas no son muy cómodas, entonces hay que ponerle o pegarle algo en la parte de atrás, si no, pues se lo voy a pegar. Vamos a ver, porque creo que no es una tienda que yo puedo ir, no sé, la verdad, no sé si aquí hay tiendas de estas. Estas las compré en línea, pero nada, ese sería mi outfit del día de hoy, si me quedo con las zapatillas, y la verdad me encantó. Si la hubiesen tenido en negras, también me las hubiese agarrado pues en negras. Bueno, cambio de planes. Me puse estos zapatos, que estos sí son de cuero, y esto me lo mandó una compañía, View Today. Y pues me encantan, pero son totalmente diferentes los modelos a esto. Entonces, ¿qué pasó? Que por cierto, yo ando aquí sentada esperando a que se haga la hora, porque no tengo más nada que hacer. Ni siquiera estoy viendo YouTube. Normalmente me pongo a ver YouTube. Ahorita estoy viendo la novela de Vencer. Al principio como que Vencer la culpa, al principio como que no llamaba mucho mi atención, pero ahorita me está gustando. Y pues quise seguirlo porque yo me he visto toda la saga, entonces para seguirlo. Pero les cuento que
estuve llamando al lugar y menos mal llamé. Para devolverlos te cobran, y aquí la tienda más cerca queda en Sanford, y para que te envíen otro te cobran el envío. Entonces yo llamé y la chica fue súper súper nice y me dio para devolverlo totalmente gratis, y también me hizo la orden y que no tuviese que pagar envío. Así que buenísimo. Pero lo que yo voy a hacer es que yo voy a esperar a que me llegue el otro, a ver con cuál me quedo, porque no vaya a ser que llegue el 6,5 y me quede muy apretado. Este por lo menos es 7, le puedo poner plantilla y se puede arreglar, pero cuando te queda muy apretado es algo que tú no puedes arreglar ni nada por el estilo. Y pues vamos a ver, pero sí, lo bueno es que llamé y pues me ayudaron. Por cierto, ya ni me acordaba que este teléfono lo partí. Este pop socket me da risa porque se ve como si estuviese mugroso, y se acuerdan que ese era el look. Pero nada, no me acordaba que esto estaba hecho bolas, hecho pedazos, partido. Bueno, ya llegué acá, como les digo, es en su casa. Le mandé un mensaje, pero me responde, espero esté en casa. Les cuento, con el vestido me gustaría ir todavía para otro lugar. No tanto por el precio, no se van a pensar que es por el precio. Sí, el otro me dijo 400 y no sé qué, pero me pareció una exageración. Tampoco me dio como un buen feeling la persona esa, porque, o sea, no me decía mucho. No me decía mucho. Pero ella, le tuve que dejar un pantalón, uno de los blancos, porque es que ella me lo cosió muy, muy al ras las cosas. Y ustedes saben que a mí me gusta un poquito baggy, aunque ahorita también se está utilizando al ras. O sea, no necesariamente que caiga en el piso. A mí me gusta siempre que caiga y que quede un poquito arrugado. Entonces me lo cosió al ras. Los dos me lo hizo así. Me dio mucha pena decirle a ella que me arreglara los dos otra vez. Entonces el de lino, que vamos a ver qué pasa, porque el lino se puede encoger. Obviamente no se debería meter en la secadora, pero uno nunca sabe, porque Pirito a veces me lava la ropa. Si me lo mete, me va a quedar poncho. Pero bueno, me traje ese, le dejé el otro y ya me dijo que ya no tenía problema. Entonces lo dejé, vengo el martes. Pero a lo de mi vestido me dio un súper buen precio. 150, imagínense. Que yo siento que está fair, no está nada mal. También está económico. Pero, ¿qué pasa con ella? Voy a ir a otro lugar a ver. Lo que pasa con ella es que ella está tan ocupada, chicos. Literal, es de que está con alguien y de repente se pone a hablar con este y de repente con este. Entonces no está como enfocada en lo que necesita estar enfocada. Entonces para un vestido de novia me da un poquito de miedo. Y aparte pues mis dos pantalones me quedó poncho. Y ella me dice, no, que tú viste, yo te lo medí, no sé qué. Sí, yo sé, pero por alguna razón u otra me quedó poncho. Y más en la parte de adelante que en la parte de atrás. Entonces no sé si... O sea, bueno, no sé, yo no sé qué hacer. Pero la cosa es que me dio ese precio. El vestido en realidad no hay que hacerle mucho ya, pero me gustaría, como les digo, quiero ir al otro lugar que fui con ustedes la primera vez que fui, que estaba cerrado, ya está cerrado. Pero voy a ver si mañana llamo y pregunto que si hay que hacer cita o cómo funciona. Y ella me dice, esta señora me dice que un mes antes lo trae, que lo arregle. Pero la otra señora, la que me dijo $400, ella quería de una vez agarrar y arreglármelo, sin darme el chance de decir, hey, necesito traer mis tacones, necesito esto. No, ahí hay unos tacones, y por eso fue que no me gustó. Yo siento que si tú quieres vender, yo siento que las personas deberían saber cómo venderte las cosas. Y así es cuando uno dice, oh my god, sí, me voy con esta. Pero sí, ahí está, nada, yo pues me voy ahora a casa entonces. Bueno, ahí está el pollo. Lo voy a dejar acá para que agarre bastante sabor, y luego pues ya cuando él me diga o cuando esté más cerca de la casa, yo más o menos calculo y lo empanizo. Pero ahí está la cena lista, chicos. Yo no sé por qué Peter siempre me dice que porque le echo tanto arroz y frijoles. Yo siempre le echo un poquitico y termina siendo un montón. Yo no sé por qué, pero bueno, eso es lo que vamos a comer. Si están comiendo, muy buen provechito. Bueno, esta que está acá se va a dar o se va a echar un baño. No me voy a lavar el cabello, aunque llamen, ya saben ustedes, cantaleta de todos los días. Pero me voy a echar un baño. La comida estaba deliciosa. El pollito a Peter le encantó. Dijo que estaba bien, bien suavecito. Yo tenía un poquito de miedo porque dije, oh my god, eso está grueso. Ahorita falta que se me tueste y no esté listo adentro. Pero no, quedó perfecto. Increíble, así que pues nada, voy a pasar ya a despedir a ustedes. Voy a echar un baño, como les digo. Nosotros ahorita estamos viendo este show que se llama Alone. Es chévere, es bien bueno. Ya no me acuerdo cuál
temporada es esta, pero no las hemos visto casi todas las temporadas. Pero sí, nos vamos a bañar, a arreglar. Ah, yo creo que vamos a caminar también. Entonces, déjenme preguntar a Peter, porque si me toca caminar, todavía no me voy a echar un baño, porque no vaya a ser que esté todo pegajoso allá afuera. Así que déjenme preguntarle, pero por mientras, yo me despido de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre, la verdad. Se los agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón. Y bueno, nada, les mando un besote y en donde creen que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Feliz día. Yo me acabo de levantar y no me acosté otra vez en la cama. Quise venir a saludarlos. Vamos a ir a la finca. Yo no sé por qué, pero desde ayer me dolía este ojo. Y hoy me duele. Pero bastante, es como que me duele. Me duele, es incómodo acá esta partecita y solamente es como un poquito. Yo creo que me va a salir como una pepa, un acné, pues no solo decimos pepa. Me va a salir, o bueno, me salió mejor dicho. Y me duele porque yo me toco este lado, no me duele, esto no me duele, acá no me duele, es como que aquí y ya, a menos que vaya a ser un orzuelo, pero me duele, me molesta horrible. Uy, y cuando yo me veo en el espejo, o ustedes si me ven ahí, creo que no se ve nada, en persona tampoco, o sea, no se ve ni rojo ni nada por el estilo. La verdad, no sé. Hoy estoy feliz, amanecí contenta. Bueno, he estado amaneciendo contenta. Obviamente uno a veces tiene sus días buenos como sus días malos y es normal. El que le diga a usted que tiene una vida feliz y que es feliz 24/7 es... O sea, sí puede que sí, pero somos seres humanos y vamos a tener días altos y días bajos. Pero les cuento. Vamos a ir a la finca porque, bueno, primero que nada, Peter va a ir a ayudar a mi suegro y a Yami, pues en lo que ellos están haciendo ahí en su casa. Y según yo espero y aspiro que sí sea así, los gabinetes lo pusieron el viernes, entre el viernes y el sábado, según. Entonces espero que sí sea así, porque ya me pasó, creo que el viernes ella pasó, pero era como a las 4 y algo, y ella dice que ya no vio ni un carro, no vio nada. Pero no se sabe si ya ellos ya se habían ido o no se sabe, pues. Mejor así, porque entonces así, si es que llega a estar, o nos sorprendemos o nos decepcionamos. Una de dos. Y vamos a ver qué va a pasar. Así que nada, vamos a ir a la finca. Ahorita va a parar a Peter para irnos temprano, porque normalmente siempre llegamos tardísimo. O sea, eso de las 12, porque aquí el que está allá no se para, pues, sino hasta tarde. Y bueno, yo lo entiendo, yo sé que él trabaja bastante y toda esa manejada que se echa todos los días es rudo. Miren, me llegó el resto. Miren, me llegó cositas que estuve ordenando de Temu. No lo puedo alzar el paquete porque miren, está todo lleno. Pero esta vez son cositas que yo estuve ordenando. No es patrocinio como la vez pasada, que fue patrocinio. Y agradezco muchísimo porque me estuvieron ahorrando dinero para cosas para la boda. Especialmente el garland, que eso puede ser caro a veces, el centro mesa que quiero poner. Entonces nada, estuve pidiendo el resto porque obviamente me va a hacer falta. No sé todavía si pedí lo suficiente. Yo creo que sí, porque Milagro tiene... Ay, los perritos están jugando. Milagro tiene... ¿Cuántas mesas fue que me dijo? 7 mesas. Entonces yo ya había pedido 6 cuando trabajamos juntos. Y me hacen falta... Bueno, estamos calculando que nos hace falta 5 mesas. Eso es lo que estamos calculando para más o menos 75 personas. Pero puede que sea más. Si hace falta más, obviamente lo pido. Y es por eso que les digo a esas personitas que también me andan diciendo que porque yo estoy haciendo todo tan rápido, porque la invitación tan rápido, porque uno no puede dejar todo al final, a lo último, a que, oh, viene, falta una semana, vamos a pedir todo. No, hay que tenerlo listo. Especialmente en Temu, ¿cuánto me duró? Yo creo que una semana. Entonces hay que estar pendiente de eso. Pero no me acuerdo ahora cuántos pedí. Yo creo que sí pedí 5. Nosotros tenemos 100 y pico personas ya invitadas. Nosotros jurábamos que nosotros íbamos a hacer una boda pequeña, íntima, de 50 personas. Ya van 50 personas. Y obviamente sin contar que...
varias de la familia de Peter todavía no han escaneado lo del el QR code y ya falta una semana y piquito. Pero obviamente yo sé que van a ir. Tía, ahora le tengo que decir, mi abuela, le tengo que decir. Eso es lo único también que a veces tú le pones ahí, no responde para no sé cuándo. Hay personas que a veces no te responden, tienes que estar detrás de ellos. Y yo entiendo, obviamente, hay personas que a lo mejor no saben si van a venir o no van a venir. Pero estas son personas que yo sé que van a ir y pues no han escaneado eso. Y a veces eso para mí me frustra porque, como les digo, falta una semana y piquito. Y me gustaría definitivamente saber ya, por lo que les digo, para tener reservadas las sillas, por lo que me dijeron a mí, que si ellos no tienen las sillas, o sea, si alguien ya las rentó las sillas para esa fecha, obviamente ya nos jodimos. Me toca ir a buscar a otra persona, cosa que yo ya tenía otra persona en mente. Yo ya voy a buscar un presupuesto de otra persona. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que esa persona me estaba cobrando por delivery $100. Y yo me quedé así como que, wow, qué raro, porque es en Claremont y que fuera una hora, dos horas para llegar a la casa. Entonces esa persona me estaba cobrando $100. Menos mal me di cuenta, porque yo sí dije, porque son 400 y pico y aquí me están cobrando como 800 y algo. Y tengo mesas, bueno, no es que sean muchas mesas, tengo las mesas que me hacían falta. Obviamente ahora me hace falta menos. Mi vecina me dice que ya tiene uno. Peter me acaba de decir que tenemos uno. Entonces son como menos mesas, a menos que sí definitivamente vayan más personas, obviamente tengo que alquilar más. Tenemos la silla, hice como un alrededor de 75 personas y tengo las sillas para Peter y para mí. Y tenemos el dance floor y tenemos las vajillas para la comida. Y todo eso nos estaba saliendo como en 800 y algo. Y aquella persona me estaba cobrando como 400 y piquito por solamente las sillas. Por ahora, yo me quedé así como que, qué raro, wow. Entonces, menos mal me puse a revisar y sí, definitivamente ella me estaba cobrando por dejármelo, enviármelo. También me estaba cobrando porque, obviamente, nosotros vamos a hacer la ceremonia y no es de que vamos a alquilar doble de silla. No, vamos a alquilar las sillas que sean, se va a poner en la ceremonia donde están los árboles, donde ya les mostré, y luego alguien las va a estar moviendo a la mesa de la recepción. Entonces, ella me dijo que ya tenía a alguien, que ella me podía hacer eso y que me iba a cobrar $100. Entonces, bueno, bastante me está cobrando. Entonces, después dije, no, o sea, no, nosotros estamos buscando a alguien, la mamá y a mí me está buscando a alguien que quiera como ayudar, no que sea de una empresa o algo así, porque obviamente ellos te quieren sacar un ojo. Y es algo como sencillo, tampoco es que quiero que estén como muy pendiente de toda la boda, no, pero por lo menos sí pendiente, por lo menos si se necesita llenar las bebidas, se llena, porque obviamente nosotros vamos a poner los jarrones esos que de cristal, cositas pequeñas, que si es hora de servir la comida, pues ayudar, porque como va a ser tipo buffet, no queremos que hay personas que se agarren de más y que no alcance y esto y lo otro, pues mover la silla. Entonces la mamá de Yami, creo que ella me dijo que tenía como una persona. Tengo que preguntarle hoy a Yami otra vez, que le pregunte a su mamá, a ver si esta señora colombiana va a poder, porque obviamente necesito dos, no puedo con una sola persona. No, una sola persona no puede mover todas las sillas, especialmente si van a ser 70 y pico o más de personas. Y bueno, son sillas que son sencillas, pero lindas. Porque saben que ayer también me puse a pensar anoche, ¿será que nos queremos ahorrar más dinero y utilizamos las sillas que tiene Milagro? Porque Milagro tiene las sillas esas que se forran. Y yo no estaba como que tan fan de esas sillas. Vi unas que otras bonitas, pero tendrás que ponerlo como una decoración, greenery en la parte de atrás. Y yo creo que al final hacer eso sale mucho más caro que alquilar las sillas, porque las sillas me están cobrando $3.50 por cada una. Y si utilizamos las sillas de Milagro, que ya viene con forro y todo, al comprar el greenery, lo verde que tú le quieres poner en la parte de atrás, la decoración, sale caro, porque los greenery, chicos, son caros. Entonces imagínense, en vez de salir $3.50 por cada silla, que no hay que hacerle nada, te puede salir en $10, $12, $15, porque eso es lo que cuesta un arreglito verde lindo que le puedas poner. Entonces al final sale más caro, pero sí lo estuve pensando, pero al final dije, no creo que me esté ahorrando dinero. Pero nada, llegó lo de Temu. Creo que ya nos podemos poner a preparar, si es que está chévere, a preparar lo del welcome sign. Bueno, este es mi fit el día de hoy. No cargo ni un fit, pero así vamos a seguir para la finca. Tengo que ponerme estos chorecitos porque el calor no se aguanta. Me traje off porque si no me acaban los mosquitos. Y bueno, nada, así voy. Así voy el día de hoy. Miren, hablando de estos pelitos, les tengo que mostrar
lo que mi mamá me mandó. Me da demasiada risa, pero nada, así vamos, a ver si trabajamos en algo, hacemos algo, súper cómoda. Bueno, ya nos vamos, un milagro de Dios, como dicen por ahí. Ay, quedamos tan temprano. Me paré, desperté a Piri, le hice desayuno para que se apurara. Si no, se queda morseando en la cama. Pero sí, vamos para la finca. Ay. Vamos a llegar a las 10 de la mañana, pero vamos a pasar primero por la casa a ver si es que hicieron algo. Ya les dije esta mañana, esperemos y ojalá que sí. Estoy emocionada. Are you excited? Look, they fixed our sidewalk. Look. Oh, wow. Para las bicicletas. That's nice. Pero sí, vamos para allá. Bueno, llegamos a casa, vamos a ver. Yo no veo nada, baby. Déjame ver. Yo creo que sí, baby. Vamos a ver, yo no veo nada. ¡Ay, sí! ¡Oh, my God! ¡La wey! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No way. Baby, miren mi isla. Oh my God, no puede ser. Vamos a dar el tour. Ay, no, el baño. Vamos a ver el baño, baby. Oh, oh my God. Oh, oh my God. Don't let me bring my glasses. Déjame ponerme aquí. Wow, look, they cut out the thing. Oh my God, y está grandísimo para los detergentes, para cualquier cosa que queramos poner acá. Wow, está en contraluz, pero oh my God. Ok, yo baño. ¡Ah! It's huge. Wow. Oh my God. Sí, miren, este es el color que elegimos. Ahorita les voy a hablar, solamente se los voy a mostrar. Primero, Peter mandó a ponerle estos que están en el medio. Remember? Porque, bueno, es que no se puede abrir, pero oh my God, I like it, I love it. Okay, vamos a ver el baño nosotras. Oh my God, baby. Miren, este es el que vamos a poner en el shower, adentro de nuestro shower. Huh? Ese es el que vamos a poner en nuestro shower. Wow, I love that color. Super good. Miren, aquí está, es igual que el del otro lado. But that one is bigger, or the same size. Yo creo que es casi the same size. Might be the same. Oh my God. Look, tile, we got tile here. No way! Es que mi suegro no, o sea, mi suegro y a mí no han venido. Oh my God, sí, así lo quería. Oh my God, yo justamente le dije a Peter, ¿cómo es que yo elegí el tile? Oh, hold on, they can see it. Miren, se ve así, no sé qué tanto lo puedan ver, es blanco. Yo honestamente lo quería así, pero todo recto, pero Peter dijo, no, vamos a hacerlo así, pero así, como al revés. Entonces, ay, ni siquiera vimos el del otro baño, no me di cuenta, pero me encantó. Mandamos a poner esto para los shampoos y llega hasta arriba, que es lo bueno, porque la otra casa no llega hasta arriba. La otra casa llega hasta la mitad y eso se pone feo. Y bueno, ahorita tiene como un polvito porque creo que ya le hicieron el grout. Sí, ya le hicieron el grout. Oh my God. Y el piso es ese que le mostramos. Oh my God. No lo puedo creer. Oh wow. Miren, no nos dimos cuenta. Look, they did all the way up too. Bueno, acá también hicimos. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Acá hicimos como se le llama el subway. Pero no sé si ustedes pueden notar, es que estamos en contraluz. Yo no quise de los chiquitos. Antes se utilizaban mucho los que son más chiquitos. Ahora si ustedes pueden ver, nosotros elegimos los largos. I love it. Y también mandamos a hacer esto para el shampoo. Oh my God.
o sea, solamente falta el piso. Pero bueno, les digo, este es el color que estuvimos eligiendo, por eso lo ven de este color. Es un gris, pero no es gris completamente, es como un gris tipo marrón con, o sea, me encantó, está divino, eso, divino, divino, divino. I love it. Y nuestro baño también es así. O sea, lo quería yo diferente, no que fuera blanco. Y sí, este definitivamente es más largo que el de nosotros. Baby, this one is longer. Miren, aquí tenemos extra, miren, extra gabinetes. Eso me encanta. Yo no sé por qué ellos no han puesto la puerta acá, pero aquí hay un plug por si estamos sentados aquí, queremos cargar algo. Y este es para el microondas. Yo lo quería, nosotros queríamos el microondas más chiquito, pero no sé qué nos dijeron. Ah, que no se podía. Que no se podía poner ahí. Y no sabemos por qué. Porque si hubiésemos puesto el chiquito acá, hubiésemos puesto más gabinetes. Pero bueno, ahí va el microondas, que me gusta. Y aquí están estos gabinetes. Miren, aquí está esto. Y sí, más gavetas acá. Bueno, aquí va la nevera. Estos gabinetes casi no se utilizan, honestamente. Y yo le había dicho que no pusieran esto que está aquí arriba. Y al final lo pusieron. Porque eventualmente a mí me gustaría hacer como un infinity wall, si es que se puede, pero viéndolo está difícil porque esto, como nosotros tenemos un techo catedral, va muy así. Y eso está, bueno, no sé, vamos a ver si se va a poder hacer. Y bueno, aquí está más gabinete. Oh my gosh, como les digo, yo jamás había tenido una cocina con gabinetes blancos, wow. Y nos gusta porque es de ese estilo como todo cuadrado. Hay unos que son como más, con un look más vintage que no queríamos. Así que este se ve chévere. Y oh my god, me encantan las gavetas. Miren qué espacioso. Miren qué lindo, se parece como al de mi suegro. Que aquí pone las ollas y así, miren. That's nice. Look at this. Es grueso, me encanta. A mí, close it and it closes slow. You see that? Lo único que no me gusta de estos, que son muy chiquitos, es que es una pérdida porque no les caben muchas cosas. Pero bueno, ahí está esto. Aquí está este, que se abre como el de la casa. Ay, mira, baby. Sí, se abre como el de la casa. Y bueno, este, ¿ves? Este es muy chiquitico. Dice Peter que es para spices. Tenemos este, que tiene bastante. Está este. Acá también, que tiene bastante. Sí, es como se ve la cocina. Miren qué lindo. Y si ustedes se preguntan por qué los gabinetes de la cocina es blanco y este de otro color, porque eso era lo que yo quería. Peter lo quería negro y yo lo quería como de color a madera. Y la verdad me gusta muchísimo. Y si escuchan algo es porque está lloviendo. Pero miren qué lindo. Me encanta, miren qué lindo, qué belleza esta cocina. No puedo esperar, chicos, a poder grabarles acá. La isla me encanta. Me hubiese traído el iPad para mostrarles que ahora puedo sentarlos acá, después acá, acá. O puedo estar sentada acá comiendo y poner mi cámara acá. O sea, la isla la verdad ayuda muchísimo, sobre todo para uno que hace videos. Es más fácil para cocinar, para mostrarles. En la otra casa no me siento así como motivada a veces de mostrarles cuando estoy cocinando, porque tengo que siempre poner la cámara en esto y esto no da luz, ¿saben? Y aparte, el de la otra casa, esto, los gabinetes son bien bajitos, como que bien, bien bajitos. En cambio, este tenemos, miren, todo el espacio que hay entre acá y el gabinete. Esto está increíble, la verdad. Me encantó todo, todo, todo. Me encantó. Nos encantó también esto de la laundry room. Acá el baño. Tenemos que tomar una foto de este baño porque por alguna razón arriba no lo terminaron. Pero en nuestro cuarto, ahorita que está viendo, está tan fresquecito. En nuestro cuarto sí lo terminaron todo. Lo llevaron hasta arriba. Pero este, ay Dios mío, me encantó como... Esto del baño me encantó. Y yo no quería que fuese igual que el otro. Yo quería que fuese diferente y esto quedó lindísimo, espectacular. Y nada, también el gabinete de acá, el color me encantó, fue perfecto. Y ya luego que le pongamos las manillas, todos los detalles, como el accent, va a ser negro. Eso es lo que quiero, negro. Entonces, nada, no puedo esperar para ponérselo y ver qué lindo va a quedar esto. El color del gabinete está espectacular. Así que nada, ahí está, chicos. Ya Peter hizo lo de la medida para mandárselo al amigo, porque ellos necesitaban como la medida, que creo que era de aquí a acá. ¿Y de cuál más era? Y de aquí a acá.
algo así. Entonces ya Peter tomó la medida para que ellos puedan ordenarlo. Ya mañana lunes él le manda eso y supongo que lo piden. Y el Farm Sink va a ir aquí. Y nada, mientras uno lava platos, miro por acá afuera y me gusta porque yo no soy muy alta. Y entonces en la otra casa, donde vivimos ahorita, la ventana está arriba. Entonces yo siempre que lavo platos, yo nunca puedo mirar hacia afuera. En cambio, aquí sí, perfecto. Y miren, nosotros queríamos poner una papelera que fuera así, que fuera como un gabinete que tú sacas y ya. Pero no, o sea, no se puede porque no hay como el espacio para hacerlo. Entonces no importa, de todos modos lo podemos poner acá debajo y ya. Eso es lo que pues, se va a hacer porque no quiero tenerlo como en la casa ahorita que está sobresalido, está ahí afuera. No me gusta para nada. Pero sí, chicos, ya tenemos gabinetes ya a esta casa. Honestamente no le hace falta mucho. Sí, literal, no le hace falta mucho. Tendría que poner la electricidad para lo del AC. Ya empiezan a poner el piso y ya son detallitos. Bueno, también ponen la ¿cómo se llama? El rodapié. Tienen que pintar la puerta. La puerta, si se preguntan, va a tener un look espectacular de madera. Bellísimo. Se va a parecer mucho el color. Bueno, esos también lo tienen que pintar. Afuera todavía no lo han terminado tampoco. Tienen que... Bueno, son detalles ya, por lo menos, ya que pongan el piso todo chévere, ya son detalles que tienen que hacer afuera. Tienen que cerrar, obviamente, esto que está acá. Y tienen que terminar el techo y, bueno, hacer otras cositas. Pero, pues, ya tenemos cocina, mis chicos. Y, miren, si se preguntan... El tile que vamos a poner es este, miren qué lindo. Es como, bueno, aquí lo pueden mejor, ver mejor. Es glossy, es brilloso, que eso es lo que yo quería, no lo quería mate. Porque a veces el glossy puede ser más fácil de limpiar, no se mancha tanto. Pero pueden ver ustedes, es glossy y tiene como textura, ¿ven? Como que no es plano, no es recto. Incluso estas partecitas acá no son rectas, esto me encantó. Entonces esto va a ir pues acá, todo esto, no hasta arriba obviamente, hasta como, yo creo que hasta tapar la campana va a ir todo esto. Qué lindo, no puedo esperar a que lo pongan. Esto se va a ver lindísimo, lindísimo, de verdad. Qué belleza. Pero sí, por lo menos ya esto está acá y ellos nos dijeron que... tenían que poner primero, bueno, nos dijo el amigo de Peter que ellos ponen esto primero y luego... ellos hacen esto porque obviamente ellos tienen que pongan el cuarzo para ver qué tan grueso va a ser y de ahí ponen el tile porque obviamente no se sabe qué grosor va a ser. Entonces ponen eso primero y el amigo de nosotros nos dijo, o el amigo de Peter dijo, que nos aseguráramos de taparlo. Así que me voy a asegurar que el día que ellos vengan voy a venir, voy a taparlo, voy a envolverlo para que cuando ellos pongan esto, que no le caiga nada a esto y luego no lo limpien y luego se manche y bueno, se ponga feo. Pero sí, este me encantó. Y si no me equivoco, este es del grueso porque creo que hay uno como... son como... creo que es más cortico y más finito. Este es el grande, el grueso. Yo quise todo grande, nada chiquito. ¿Y esto para qué es? Ah, este no sé. No sé para qué es este, pero este es el que se utilizó para el baño. Pero este es el que va en el borde, porque como pueden ver es curviado. Nada, ahí está. Y estos son unos pedazos. Tienen que poner después para alrededor. Pero sí, nada, ahí está. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero bueno, ya voy a cerrar todo para ir a donde mi suegro, que ya me está preparando una rica natilla. Qué rico, Dios mío. Me encanta porque la natilla es como... no sé, para nosotros natilla... es la natilla. Nosotros le llamamos diferente. Yo voy a buscarle el nombre y les voy a decir. Pero para nosotros la natilla es natilla, que comemos con arepa. Pero esto que ella le llama natilla, nosotros le llamamos... yo se lo voy a buscar y se lo voy a decir. Ahorita no sé, porque sí, no me recuerdo. Pero sí, ya vámonos de por acá. Miren qué lindo, miren qué lindo. Ay no, les digo que en esta casa voy a grabar tan bien. Todo va a ser tan aesthetic. Ay Dios mío. Dios, Dios, y todas las luces, chicos, que tenemos. Dígame qué más luz que esto. En todos lados. Por eso es que yo le digo a Peter, no sé si les comenté, que él quería ventiladores con luz. Yo le digo, baby, ¿pero para qué? ¿Para qué? Primero, ventiladores con luz le quita elegancia a la casa. Y tenemos tantas luces, ¿para qué? Entonces, él dice, no, que para el cuarto... pero miren, el cuarto, todos los cuartos tienen, también vamos a tener ojo de buey, como le llamamos. El cuarto no lo necesita. Y de aparte, todas estas luces van a ser dimmable. Yo creo que ya les había comentado,
Creo que sí les comenté, todos. Miren, aquí en el hallway tenemos tres. Acá hay, bueno, aquí una lucecita nada más. El cuarto este tiene también, ¿ven? Entonces no es necesario poner luz con ventilador. Pero él dice, no, por si no quieres prender toda la luz. No, pero entonces vamos a tener eso dimmable y lo puedes tener más bajito si tú quieres. O vamos a tener las mesitas de noche con lámparas y se prende eso, ¿me entiendes? Primero que nada, te ahorras que las lámparas, los ventiladores con lámparas son un poquito más caros. Y te ahorras eso porque ya vamos a tener tanta luz que no necesitamos eso. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, les voy a mostrar. Ya acá mi suegro adelantó bastante. Déjenme ponerle mute aquí a la música. Miren qué cool. Eventualmente van a cerrar todo esto también. Pero miren qué lindo las ventanas. Miren la puerta corrediza de ellos. Me encanta porque es como el de nosotros en el del laundry room, que se arregla de aquí. Miren, ven. A nosotros no nos dieron la opción de hacerlo, pero como nosotros tenemos el porche ahí, pues no importa tanto, pero se ve súper cool si lo tienen. Entonces nos va a mostrar afuera. Miren, se ve así. Toda la casa va a ser así. ¡Qué lindo! Es como el de nosotros. El de nosotros ya ven que es así también. Súper lindo, miren qué lindo. Me da miedo porque aquí mi suegro tiene un electrical wire para las vacas. Pero qué lindo. Eso va a quedar espectacular y no puedo esperar a ver cuando ya esté todo pintado. Y como va a ser adentro, ya saben que Yami tiene buen gusto y nada, va a quedar espectacular. Pero sí, les quería mostrar esto. Súper, súper chévere. Padre e hijo, tal para cual. Miren, aquí está mi natilla. Voy a probarlo a ver qué tal.